Punto Info, un resumen de noticias en dos minutos. General Roca, El Casco, un clásico. El intendente Marcelo Luque junto a la directora de tránsito Valeria Frola visitaron el Senma Leones, anexo General Roca, promoviendo la campaña de concientización sobre el uso obligatorio del casco. Leones, desagües, trabajos de ampliación en el servicio de desagües cloacales sobre Boulevard Mitre al 300 y el límite este con zona rural. Noetinger, inversores. Un grupo de empresarios, potenciales inversores o clientes recorrieron las modernas instalaciones de lo que será la planta de producción porcina BLD. Los urgentes, cursos de la UP. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de operador de radio dictado por docentes de los SRT Córdoba en su sede de la Universidad Popular. Camilo Aldao, desfile de primavera. Todas las actividades fueron organizadas por el municipio con el apoyo de los alumnos de quinto año de los colegios secundarios. Belville, políticas públicas de deforestación. Se realizó una charla debate sobre políticas públicas de recuperación de masas arbóreas en el marco del acuerdo socioambiental. Córdoba, semana de la lectura y la escritura. Se realizó del 24 al 28 de septiembre como una propuesta del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Telón Arriba, la novena edición del Festival Internacional de Teatro para Jóvenes y Niños, fue, como no podía ser de otra manera, una invitación a jugar, sonreír y disfrutar. Córdoba Juega. Se jugaron las finales provinciales del Córdoba Juega en las categorías sub-16 y sub-17. Los campeones viajan a Mar del Plata a disputar los Juegos Evita. Todas las novedades de la región en www.media.info.